Ingeniero Blanco, se acerca la tan esperada jornada de legumbres. ¿Cómo está todo? ¿Preparado? Bueno, estamos, la verdad que muy contentos por el estado en que por lo menos se encuentran ya los cultivos. No ha sido un año fácil desde el punto de vista climático para poderlos implantar en tiempo y forma, pero por lo que estamos viendo, la verdad que estamos muy conformes. Tenemos confirmado todos los participantes y disertantes que nos van a jerarquizar la jornada, no solamente con nuestros profesionales y nuestros técnicos, sino que estamos contando con el apoyo también de varias empresas. Eso quería preguntar, empresas e instituciones que seguramente se han sumado a esta propuesta, que no es fácil de realizar, por cierto. Sí, se ha sumado la Bolsa de Cereales de Córdoba, el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, Stoller con unas parcelas demostrativas con sus productos que tienen que ver con el cultivo de garbanzo, y estamos esperando la participación de otras empresas que también nos han confirmado o se han comprometido a participar con la jornada. ¿Algunos de los temas que se van a tratar ese día? Se va a tratar, personal de la facultad va a hablar del cultivo de garbanzo, y que es la doctora Carrera. La ingeniera Biotti va a hablar sobre el manejo sanitario para el cultivo de garbanzo. La gente de los grupos CREA, sobre todo el CREA Centro Norte de Córdoba, va a hablar sobre los resultados de su campaña. La Bolsa de Cereales nos va a plantear el panorama de las legumbres en la provincia de Córdoba. El ingeniero Villafañe de Jujuy nos va a hablar sobre el tema exportación, y el doctor Juan Manuel Garzón va a hablar sobre el mercado internacional de las legumbres. También tenemos la participación de especialistas de INTAS que van a hablar específicamente sobre los otros cultivos, esto es también arveja y lenteja. Recordemos, ¿para cuándo es la propuesta? La propuesta es para el 20 de septiembre, esperamos largar la inscripción de la gente o de recibir la gente en realidad a partir de las 8 de la mañana, y a las 9 queremos estar ya en la parte de campo. ¿Por qué? Porque vamos a tener tres módulos, uno de campo, uno de exposición de paneles de todos los profesionales de la facultad que se han comprometido a mostrar sus trabajos, y después del mediodía todo lo que sean las conferencias.